Animes en 30. Ya, cabrón, hable bien. 30 segundos. Hoy, Hunter x Hunter. Hola, mi nombre es Gon y todo comenzó cuando mi padre me abandonó para ir a comprar unos cigarrillos. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Luego de eso me embarqué en un viaje para ser un cazador e hice amigos excepcionales como Kurapika, el usuario del Majin Kou Sharing, en el cual toda su familia fue asesinada. Esto ya no es divertido, es triste. Leorio, el doctor, al cual no es muy importante, pero es muy muy chévere. ¡Qué agradable sujeto! Y Killua, mi mejor amigo, el cual es asesino, tiene una familia asesina, tiene unos perros asesinos. 2 hours later. Un baño asesino, una casa asesina, un jardín asesino y un carro asesino. ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! En medio del examen de cazador me empezó a acosar Pennywise. ¡Corre, perra, corre! Luego, con mucho esfuerzo, terminé de pasar el examen de cazador, a excepción de Killua, que terminó asesinando a un tipo. Luego Killua y yo entramos a un torneo en el cual me enfrenté a Pennywise. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Tiempo después terminé conociendo una mocosa que se convirtió en mi maestra, la cual estaba mamadísima. ¡Cielos, qué macizo! Luego Killua y Pennywise, el cual estaba de nuestro lado esta vez, entramos en un juego y nos terminamos enfrentando a un tipo que parecía John Travolta del voleibol. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Nadie podía con él, pero con la ayuda de Hickman, el agente 47, y Pennywise logramos detenerlo. ¿Eso te gustó, amiguito? Terminé emprendiendo un viaje para buscar al discípulo de mi padre para que así me enseñara y me hablara un poco de él. No había otra manera. Pero de la nada apareció esta desgraciada, la cual era una hormiga quimera, y terminó asesinándolo. Ella se llamaba Pitou y junto a Fufu y a Yuppie eran comandados por Meruem, el jefe de las hormigas quimera. ¡Vamos a morir! Gracias a la maestra mamadísima saqué una transformación badass, me enfrenté a Pitou y la terminé derrotando. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Luego Netero, el jefe de los cazadores, se terminó enfrentando a Cell en una de las mejores y más épicas peleas de toda la década. Luego me enfermé, Killua me terminó salvando y por fin pude conocer a mi padre. Por fin. Luego de una conmovedora conversación, terminé dándome cuenta que mi padre pertenecía al Zodíaco y decidí entrenar y entrenar y volverme aún más, pero más fuerte. Y esto es el fin.